Aquí en la base de antinarcóticos, conociendo aspectos de cómo se ejerce la seguridad de nuestro país. Estamos aquí viendo en un cerro cómo es una trinchera. ¿Cómo funciona esta trinchera? Buenos días. Esta es una posición de defensa. Acá tenemos esta estructura que nos sirve para la posición del mortero M61. Esta es la posición del mortero. En sí no es una trinchera como tal para resguardarnos nosotros los policiales, sino que es la posición donde se dispara el mortero. Vemos que se instala aquí en esta... Un arma de defensa, que es el mortero M81. Vemos que tenemos una amplia visión. Estamos un poco bien despejados y tenemos de pronto ángulos de tiros para el mortero, para así abarcar un ángulo de seguridad bien amplio. Sí, muy, muy amplio, bien amplio. De estos pueden haber muchos en Colombia, del ejército y también de las fuerzas al margen de la ley, hoy en proceso de paz. Igualmente, sí, esa es un arma que la utilizamos en las instituciones. La fuerza pública, esta arma está únicamente estipulada para el uso de la fuerza pública, sea ejército, policía nacional, armada o marina. Este funciona en Tuluá, cuidando uno de los sitios estratégicos de nuestro municipio. Obviamente, especialmente sí, porque nos damos cuenta que tenemos buena visibilidad hacia el municipio de Tuluá. Bueno, entonces gracias por esta explicación de cómo se ejerce la estrategia en seguridad para el combate. Hoy estamos en paz, proceso de paz. Sí, claro, esperamos que... Que no se necesite construir más de estos... De estas trincheras, de esto para mortero. Claro, y que estos diálogos de paz tengan un feliz término para todos. Nosotros como policiales, como fuerza pública y para todo el país, que necesitamos esa anhelada paz.